encuentro van a mover Cristian Ortiz y Junior Ponce. Mucha atención. Al sector derecho va el jugador Wilder Cartagena. Comienza el partido. El árbitro dice: jueguen, muchachos. La pelota la tiene Javier Báez. Báez entregando sobre el costado izquierdo para Álvaro Ampuero. Ampuero con la pelota. Cediendo para Marcos Ortiz. Cambia con Real. Adelanta la pelota Real. Allá viene el capitán Joel Sánchez. La tiene el 10. Habilitado en el medio sector. Intenta cortar Barcelona. Ya está Mario Pineda para bloquear y entregar la pelota para Damián Díaz. Díaz para Ronaldinho. Para Díaz. Ronaldinho. Balón que viene por la izquierda para Pineda. La primera ovación cuando se encontraron en el terreno de juego los dos integrantes del equipo de Barcelona que más saben con la pelota, Díaz y Ronaldinho. Allí va Ronaldinho. Pelota que la baja ahora Ismael Blanco. Pelota adelantada, pedí una mano Ronaldinho y finalmente despeja Real. Arriba en punta, Ponce va a buscarla. Primero está Márquez para proteger el balón, el zaguero brasileño del equipo del Barcelona. Forcejeando, la ganó Perú. Por acción de Real. Viene con el número 77. Tajima. Sánchez, Tajima. Real, Tajima. Salió el balón. Y hay servicio lateral con muchas ganas. Comenzaron el partido los equipos. Bueno, Ronaldinho detrás de Blanco o en paralelo. Y Damián Díaz arrancando más a la derecha con Cristian Penilla sobre la izquierda. Después esto es muy cambiante. Seguramente la movilidad va a ser la libertad, además de acción que tengan los dos. Pero así arranca el partido con un Barcelona que intenta sobre el sector izquierdo comandar e imprimir el dominio del juego. El equipo albo de Perú, los Santos de San Martín, echando la pelota fuera del campo a través de Marcos Ortiz cuando viene Pineda. Checa. Pineda con el balón. Servicio que queda ahora para la ubicación del guardameta Banguera. Saca Máximo. Allí buscando la pelota Damián Díaz. Cierra primero Ampuero. Y el lateral le corresponde al equipo del Barcelona. Viene Ronaldinho. Viene Blanco. Ahí estaba cortando en el medio sector el argentino Rivadero. Cae por la marca que ejerce allí Sánchez, el volante del Barcelona. Castillo y la pelota viene ahora sobre el sector derecho. Carga el ídolo. Barcelona con el balón. Díaz que intenta meter la pelota. La defensa del San Martín logra bloquear a través de Báez. Anticipa Checa. Allí el balón para Blanco. La pica, la espera Ronaldinho. Primero está cerrando Marcos Rivadero y tiene que intervenir Rivadeneira para sacarla con Ampuero en la banda. Momento de apremio para el equipo de San Martín. Se interpone la defensa del cuadro barcelonés por acción de Checa. Pelota corta en el medio sector. Allí la está manejando Barcelona. Penilla. Cambio por la izquierda para Pineda. Traba Pineda. El árbitro señaló infracción de lateral ex Independiente. Y marca Salazar, tiro libre para el conjunto peruano, infracción contra Ortiz. De inicio un Barcelona con laterales mucho más proyectados, si comparamos el partido anterior contra Aucas del domingo, bueno, no lo hizo en lo absoluto, no lo hicieron en absoluto Velasco y Mario Pineda. Saca apurado el guardameta arriba de Neira. La pelota no la puede sacar Ortiz, logra finalmente tocar al medio para el argentino Rivadero. Recupera el conjunto torero. Pineda. Pineda. Ronaldinho de primera para Pineda. Pineda lo busca Díaz. Balón al área. Entró el remate Blanco. Y su disparo se va arriba. Toca de primera Ronaldinho. No se complica Ronaldinho. Entre la categoría que tiene para hacerlo. Es la clase, ¿no? Exacto. Y la movilidad que tal vez empieza a flaquear. La capacidad ofensiva de Pineda, que acá se suelta, insisto, lo que no hizo el domingo pasado para que Blanco... ¡Uy! Falló el arquero, gol de Barcelona, gol de Barcelona, gol de Barcelona, gol de Barcelona, Díaz. ¡Gol!
del Quito. ¡Gol! De Damián Díaz, la presión alta. La presión alta que ejerce Barcelona lo obligan al error al portero cuando juega con Báez. Se la devuelve el arquero distraído, falla y Díaz le empuja. 4 con 45. Barcelona en la noche amarilla ya está ganando por 1-0. Ustedes ven en la imagen lo difícil que era para San Martín tener salida clara. Una intención ofensiva de apretar, de incomodar desde el inicio del juego del cuadro canario y termina con el blooper de la tarde y que seguramente va a dar la vuelta al mundo, no solo por lo que fue esta imagen, sino porque además lo hace en un partido donde está jugando Ronaldinho. Bien Barcelona, desde el concepto ahora sí refrendado con Almada en situaciones de juego, más allá del horror que cometieron Báez y el portero Rivadeneira, se valora la intención de apretar y no permitir que el rival juegue cómodo. Sánchez mete la pelota por adentro, Sánchez vuelve a exigirse, sacó un remate muy bien el 10, buen disparo de el volante ofensivo de San Martín tratando de resarcirse del error que cometía el arquero Rivadeneira. Error monumental como el estadio. Ya está la pelota atrás con Banguera. Gana Barcelona antes del minuto 5. Ya aprovechó el Quito Díaz el 1-0 sobre San Martín. Arriba Báez, el hombre con quien tocó la pelota el arquero Rivadeneira. Saca el guardameta. Pelota por el sector derecho. El balón finalmente lo está manejando Real. Presiona Barcelona. Finalmente Marcos Ortiz. Ahora para Javier Báez. Cristian Javier Báez. Ampuero. Ampuero con la pelota. Toca muy bien ahora para Cristian Ortiz. Recupera Barcelona. Allí estaba tratando de sorprender Ronaldinho, sonríe el crack brasileño cuando lo veía un poco fuera de foco al arquero Rivadeneira. 4-2-3-1 para los peruanos, con Real Ortiz Báez y Ampuero, el doble pivot Cartagena, Rivadero, Tajima a la derecha, Ortiz sobre la zurda, Sánchez detrás del 9, que es Junior Ponce. Cartagena tocando para Ortiz, Ortiz con Báez, Báez y la pelota desplazándola por la banda zurda para Ampuero. Se viene Ampuero. Ampuero con el balón. Devuelve Ortiz. Ampuero no puede avanzar. Está quitando Richard Calderón. Otra vez Ampuero. Ampuero en la mitad de la cancha, haciendo correr el esférico para que se la lleve Federico Real. Pasa el ataque. Se viene el marcador de punta. Primero checa. Violento despeje. Corre Blanco. Ahí estaba devolviendo la saga. Esa pelota con Páez para el arquero Rivadeneira, que sale inmediatamente con Cartagena. Llegó Fox más a DirecTV prepago, solicítalo ahora desde tu plan básico por 6,18 semanales. Y aumenta tu diversión, consulta tu saldo las 24 horas en el canal 100. Tajima que levanta el centro, intenta llegar Cristian Ortiz, la pelota se va lateral. Servicio de banda para Pedro Pablo Velasco. Se para Damián Díaz sobre la izquierda, en paralelo Blanco con Ronaldinho y Cristian Penillos, una especie de tercer medio también recostado sobre ese sector. Barcelona que juega sin volante natural a la derecha y lo manda a Richard Calderón a esa zona con tres medios, ahí se lo evidencia muy claro. Castillo en cabeza de área, un poco más interior tal vez Cristian Penilla y a la diestra Richard Calderón para darle libertad a Ronaldinho y que se divierta en esta tarde amarilla. Díaz con el balón, se encuentra con Penilla, otra vez Díaz. El Quito a Penilla, atrás con Pineda, no tiene salida Pineda, resuelve jugándola para el zaguero central Márquez. Participa el mortero Castillo, la pelota hacia atrás otra vez ahora con Banguera. La tiene el guardameta del Barcelona, jugando un toque, error, 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 atención, se viene el cuadro peruano, saca el disparo Cristian Ortiz, insiste Ortiz, cambio para Ampuero. Ampuero con el esférico, fútbol de primera y finalmente resuelve Pedro Pablo Velasco echándola fuera para que se reacomode defensivamente Barcelona. No sale a replegar San Martín, más allá de la
poca capacidad que hasta acá muestra en cuestiones ofensivas de sacar la pelota limpia, de poder salir de la presión media que ejerce Barcelona. Pero es la primera vez que posiciona a su equipo de tal forma que Márquez intentó combinar en corto, no levantarla, no tirarla al 9. Y estuvo cerca San Martín, o mejor dicho, se aproximó, estuvo cerca de complicar más a Máximo Banguera. Le queda Velasco el saque de banda en la salida a Barcelona, que gana por 1-0. Saltaba Blanco, venía el Quito Díaz. Allí está, recuperando Cartagena. Tocando con Ortiz, fácil para Checa. Allí viene el golpe de cabeza de Calderón. Viene Richard Calderón, Velasco. Pide Castillo en el medio. Prolonga el juego a campo contrario buscando a Ronaldinho. Se interpone Real. Se complicó Ronaldinho. El jugador peruano frente a Ronaldinho. Ataca con todo Penilla. Venía Penilla. Parecía que lo tocaban antes de pisar la frontal del área cuando está recuperando Velasco. Pide el árbitro infracción. Ya hay tiro libre. Favorable al cuadro de San Martín de Porres. Otra vez una situación que conlleva o que surge a partir de un error en la salida de los medios centros peruanos. Ronaldinho con Penilla apretaron, se desmarcó Díaz sobre la zurda, la individual con diagonal incluida de Cristian, y terminó ahí. No hay falta, es un choque lícito. Bien Daniel Salazar, que acá privó al público de ver tal vez el primer tiro libre donde Ronaldinho pudo haber marcado o hecho algo muy a su estilo. Otra vez Pineda, Castillo, Blanco, Castillo. Se suma Calderón, aparece por la derecha Velasco, ya la tiene Velasco, Blanco intentó enlazar con Richard Calderón, la pelota se pierde fuera del campo cuando da instrucciones el director técnico Almada allí sobre el costado izquierdo. ¿Qué pasa por allá cerca de las bancas, Cristi? Bueno, les dice a los jugadores que presionen, que marquen desde la zona superior, y también quejándose bastante con el cuarto árbitro por algunas faltas que considera que no le han pitado al Barcelona. Él lo vive como si fuera una verdadera final ese partido. Sánchez con Ampuero. Ampuero a la carga. Ahí la perdía Ponce. Falta contra él. Se va reincorporando el delantero que hace punta con Ortiz en el equipo de San Martín. Insistiendo para pedir la Real. Pasa el ataque. Cambiando por la banda derecha para Tajima. Tajima hizo la diagonal. Lo esperó Checa, le comete infracción. Sí, señor. Hay tiro libre en la puerta del área para los peruanos. Fuerte falta. Si esto no fuese un amistoso, Daniel Salazar lo amonestaba al jugador de Barcelona que salió lejos de la cueva. Ven ustedes ahí. Fuerte. Evidentemente traba la pierna, no va a balón. Lo cruza con las dos. Pero es el perfil de partido. Ya pasó con Salazar la tarde del miércoles en Emelec Alianza Lima. Pudo ser amarilla esa. Debió ser amarilla, pero sí, decide llevarla acá con un simple diálogo. Es la tercera vez que los peruanos se acercan en la derecha. Tajima el más activo hasta acá, no con juego exterior, sí con varias diagonales. A los 4 y 45 marcó Díaz, que está en la barrera, junto con Velasco y con Penilla. Gana el Barcelona por 1-0, va a cobrar Sánchez. Atención. Oportunidad peligrosa es Ampuero, el que remata. Gol peruano, gol peruano, gol de Ampuero. Gol de Ampuero de tiro libre, perfil de zurda, borde interno. La colocó junto al palo. Muy bien ejecutado el remate de Álvaro Ampuero. Y a los 13:30 empata Universidad San Martín. Ampuero. Remate al que no llega Banguera y empata el equipo del Rima. Amagó Sánchez al tirar el centro, es el lateral zurdo en Puebla el que ejecuta. Blanco lo complica un poco a Banguera porque se lleva la marca del peruano y no logra rechazar. Eso tapa un poco el rango de visibilidad. Hay un pique previo que tampoco le permite a Banguera llegar más cómodo y que además le da más velocidad y altura a la pelota. Erra el manotazo del portero de Barcelona sobre un costado que él custodiaba. Se le podría delegar cierta responsabilidad, a pesar de que creo que fue un tiro medianamente complicado, y termina San Martín empatando el partido. Se empezaba a arrimar más, estaba llegando con un poco más de presencia al área, y bueno, con un tiro libre, pelota parada, hace que la noche amarilla en 14 minutos esté ya 1-1. Esto lo va a obligar a Barcelona a buscar el segundo ahora. En menos de 15 minutos ya se marcaron dos goles. Anotó Díaz por un error del arquero Rivadeneira. Y empata Ampuero, corre Pineda, Díaz, el quinto que la pone al piso.
Allí está Díaz encarando. Toca corto para Cristian Penilla. Balón al área. Y la pelota finalmente cuando lo buscaba Blanco en el servicio de Ronaldinho. Y el balón finalmente está con el autor de el empate peruano. Ampuero. Corría Ponce. Primero cerraba Márquez. Y el balón se va fuera de la cancha de DirecTV Sport. Por la camiseta nueva de Barcelona, sigue la cuenta arroba DirecTV Ecuador en Twitter y responde a las 5 preguntas que haremos durante la transmisión con el hashtag Noche Amarilla en DirecTV. Esta es una de ellas. ¿Qué jugador de Barcelona anotó el gol número 9000 en la Copa Libertadores y ante qué equipo? Una ayudita, fue un golazo aquel gol 9000 en Copa Libertadores. ¿Qué dice el Chemo del Solar? Que lo vemos de azul allí frente al sitio de los emergentes del cuadro peruano. Bastante tranquilo por ahora el Chemo del Solar. La principal indicación es que busquen la espalda de Mario Pineda con balones cruzados. Richard Calderón cambió por la derecha, solo pasando al ataque va Velasco. Ensaya el disparo que pega en Ampuero. Corta Cartagena, vuelve a bajarla Calderón. El mortero, Calderón, ahora tocando para Penilla. En otra posición, no es extremo, Penilla está jugando detrás del 9. Corre Díaz, llegas, la pelota queda con Calderón. Viene Calderón, infracción, hay falta de Cristian Ortiz, el número 59, tiro libre que corresponde al Barcelona, va Ronaldinho. Es difícil analizar a Barcelona en función de que está jugando con una estructura que seguramente no va a repetir en el campeonato. Penilla, en torneo ecuatoriano, no va a abandonar la banda, acá la falta existe sobre Calderón. Viene la pelota al área y la tiene Blanco, remata, salvó el arquero en la línea misma, reaccionó. Y se rehace el guardameta peruano que falló escandalosamente en el gol de apertura del encuentro. Juega rápido Barcelona, Díaz que tira en buscapié y encuentra a su receptor Ismael Blanco. Repentiza, no tenía demasiado recorrido, viene acá arriba de Neira, atrapó sin dar rebote. Ahora está protegiendo la pelota Sánchez. Toca por el medio, venía cometiendo falta Castillo. En campo de Barcelona, lanzamiento libre para San Martín. La previa, Díaz con el centro hacia atrás, el desvío, y después Blanco que remata de manera al centro. Y complemento lo anterior, decía, es difícil analizar a este Barcelona en función de cómo está estructurado hoy. Sin embargo, hay cuestiones que van quedando implícitas, por ejemplo, una proyección superior de los laterales, Velasco y sobre todo Pineda, por eso la indicación del Solar de buscar con pelota cruzada a su espalda. Muy importante Richard Calderón en la distribución ahí, en ese sector del campo. El Quito Díaz, pelota hacia adelante, poniéndole el pase vertical a Ismael Blanco. Cortó el arquero, se avivó esta vez. El balón está con Calderón. Ronaldinho, Ronaldinho con la pelota. Cambio por la derecha para Pedro Pablo Velasco, no llegaba. Y el balón está en servicio lateral defensivo correspondiente al autor del gol, Álvaro Ampuero. Estamos en DirecTV Sports. En la noche amarilla, 1-1 está el partido. Ampuero con el balón. Baja cometiendo una mano el volante peruano. El jugador Cartagena y hay lanzamiento libre que lo va a hacer Ronaldinho. Ojo con el centro de Ronaldinho. La primera gran acción propia Ronaldinho del partido. Vamos a ver si Checa la busca. Si termina Checa bien. La busca. Tiene gran poderío en el juego aéreo. Atención. Allí la pelota va a las 18. Está mirando dónde colocarla. Ronaldo de Asís. Allí está Ronaldinho. Centro. Pelota en área. Tiene que sacar la pelota a la defensa del conjunto peruano. Y ya la recupera por intermedio de Cristian Ortiz. Sube Ortiz. Balón adelantado ahora para Sánchez. Toque con Ponce. Apertura sobre el sector derecho. Viene fallando Pineda. Ponce para el remate y se salvó Barcelona. Lo que tanto pide el Solar, avance, pelota cruzada de espalda de Pineda. Acá fue duelo individual. Hay córner. Fue duelo individual porque Luis Checa termina salvando con su rodilla lo que iba a ser el 2-1. El primer tiro de esquina para la Universidad de San Martín. Pero es la segunda vez que Pineda queda en mala posición y vuelve a perder un duelo. No fue un buen partido contra Aucas, además del lateral ex Independiente. Va Joel Sánchez al turno. Sánchez es el capitán del equipo del conjunto peruano, tres veces campeón de su país. Ponce, que participó en la jugada, la espera, la recibe bien,
levantando el centro, se la juega Barcelona a través de Márquez para echarla al tiro de esquina, Cristi. Segundo tiro de esquina, Fabián, para la Universidad de San Martín. Nuevamente Sánchez al cobro. Correcto, gracias Carlitos, gracias. Va a venir el centro de Sánchez. La figura de este equipo que además fue seleccionado con Gareca en la última Copa América. Viene el tiro centro. Ganando por arriba Castillo para alejar. Allí se la sacan al Quito Díaz. El balón está por derecha con Sánchez. Sánchez, Tajima. Balón ahora con Ampuero. Se barre Castillo y recupera. Impecable. El balón ahora está con Díaz. Díaz para, frente a la marca de Tajima, provocar una salida con juego elegante. Sigue con el balón, el Quito, Díaz, Díaz, Pineda. Pineda en apertura de juego, hacia el sector derecho. Allí va Ronaldinho, lo habilitó a Pedro Pablo Velasco. ¿Pitó qué cosa, Cristi? ¿Afuera? Me parece que lo tocan es afuera, adentro. Pero lo pitó afuera. A ver. Me parece que lo tocan adentro. A mí me da la sensación de que también, la vamos a revisar. La jugada inicia con un Tajima que no conoce al Quito Díaz, porque desde que el Quito empezó a arrimar el cuerpo no sabía que iba a tirar el túnel. Después, una jugada que... Ahí está. Ya, no, Díaz primero lo, es el túnel. Díaz lo va aguantando, ahí. Lo va aguantando a Tajima, no lo conoce. Y termina, bueno, con esa gran acción de Pineda. Acá va a ser el pase Ronaldinho con el pecho. Sí. De primera, crack. Sí, jugada de crack. Y después la jugada de Velasco. Otro síntoma de este Barcelona. Si la podríamos ver después del tiro libre. Por favor. Me dio la impresión que fue dentro. Laterales proyectados. Ronaldinho de memoria ante un Velasco que fue al espacio y que generó esta gran situación que pudo haber sido penal. Blanco. Castillo. Esperando el centro de Ronaldinho. También está Márquez. También está Checa. Quiere el segundo Barcelona. Ronaldinho. Centro atrás. Ahí está salvando Tajima. Corre finalmente Cristian Penilla. Penilla atrás con Pineda. Ahora para Velasco. Ronaldinho. Corre Richard Calderón. Primero estaba cerrando la defensa por intermedio de Páez. Vuelve a ganar Penilla. La deja pasar Ronaldinho. No estuvo nadie en la banda. A ver, producción, si nos... nos absuelve la inquietud respecto a la acción de la falta contra Pedro Pablo Velasco. 22 minutos. Estamos en exclusiva por DirecTV Sports en los canales 635 y 1635. Recupera Penilla. Allí está ganando el balón el cuadro peruano. Se viene Tajima por la banda derecha. Tajima, Tajima frente a Pineda, Tajima no puede, Pineda primero, saque de arco, la tocó el jugador peruano y viene Banguera para el servicio de valla. Esa libertad que tiene Quito Díaz, que tiene Ronaldinho, el propio Penilla que se mete entre detrás del 9, tercer medio, hace que Tajima siempre lo tome mano a mano a Pineda, que es el más damnificado. Díaz no regresa, Penilla muy poco, pero termina extremo con lateral, siempre en duelo individual, acá ganó el lateral de Barcelona. Calderón. Calderón a Velasco, lo busca nuevamente a Richard Calderón, se le devuelve a Velasco, lo bajan a Richard Calderón, hubo infracción, lo cortaba allí el volante central Cartagena y es tiro libre para el Barcelona. Está en offside, Blanco recibe el balón. Y hay tiro libre cuando remataba también Calderón, lanzamiento que corresponde al cuadro peruano que empata con Barcelona. Anotó Quito Díaz, empató este hombre. No, este es el 33, Báez. El lateral izquierdo, Ampuero. Allí la pelota la recupera Ortiz. Real. Báez. Báez con el balón, colocando ahora sí para el autor del empate, Ampuero. Sube el zurdo. Pelota por la banda izquierda. Se la descarga muy bien Sánchez. Balón que viene por el medio. Arrancando Cartagena, la mete, Checa tiene que interceptar y está Pineda para recuperar, saliendo al toque con Penilla. Penilla asediado por la marca de los peruanos, viene el Quito Díaz. ¿Con qué clase? Otra vez. El Quito Díaz la dejó chiquita ahí. Balón que queda corto nuevamente para que salga Márquez. Márquez. El túnel no vale goles, pero casi para Díaz. Castillo, Penilla, Díaz, Penilla. Toque por la izquierda con Pineda. Nuevamente está el Barcelona para Castillo.
Allí recupera el cuadro peruano. Se va la carga. Sánchez, Ortiz. Arrancan con todos los peruanos. Cambio por derecha para Ponce. Abierto está Junior Ponce. Encara frente a Pineda. Sigue última línea. Pineda al córner. Hay tiro de esquina para San Martín, que controla el juego. El tercer tiro de esquina para la Universidad de San Martín. Nuevamente Joel Sánchez el encargado. Hay un desfase estratégico en Barcelona y que tiene mucho que ver con la presentación Ronaldinho y el marco de show que también es este partido. Ya seguimos. Se va a venir el centro de Joel Sánchez. La va a meter en el área. Espera el arribo de Real. Está Real para descargar el centro. Golpe de cabeza. Salvó Banguera. Viene el remate. Arriba cuando estaba a punto de concretar Junior Ponce. La gran posibilidad de gol. Momento de zozobra sobre el arco torero. Se fueron los peruanos al 2-1. Le ganan a Márquez. Le ganan a Castillo. Banguera tiene que salir a tapar con lo que puede. Y el remate que se va encima del arco de Ponce, en lo que pudo haber sido la segunda para la Universidad de San Martín. Decía el desfase estratégico, Barcelona hace 4-3 y 3 arriba, ahí que se muevan, Díaz, Ronaldinho, Blanco. Cada vez que la San Martín arranca su ataque en la derecha y que además empieza por defecto a siempre orientar su juego hacia esa zona, va a sufrir. Es un partido amistoso para Pineda, pero donde le va a tocar trabajar muchísimo si esto sigue así. La busca Ronaldinho. Ahí está ganando el balón, insistiendo, pero esta vez se queda con la pelota Ortiz. Ortiz a Real. Real ahora buscando la prodigación ofensiva del pequeñito Tajima. Viene Penilla, hay falta de Cartagena. La pelota sale de la zona de Castillo y Calderón inmediatamente se para al costado, ganando metros. Velasco lo mismo. Pues las veces que Barcelona ha perdido en salida, queda muy expuesto, sin tener retrocesos en volantes. Y a San Martín, sin demasiado pegue, ha complicado. Ronaldinho lo vio al Quito sobre la izquierda. Entra el Quito Díaz. Hay falta. Tajima lo cerraba. Lanzamiento libre para el Barcelona. Va Ronaldinho. Mete miedo. Grito de gol en el estadio. Sí, hay barrida. Esa es la diferencia, ¿no? Sí. Tajima, que es volante, contra el volante ofensivo del rival. A Tajima siempre lo toma Pineda, entonces el partido empieza a cambiar golpe a golpe y se va a terminar imponiendo la calidad individual de cada uno. Los dos le pegan bien, Calderón también ensaya muy bien, está ahí Ronaldinho. ¿Qué le dirá Calderón a Ronaldinho? Es el brasileño el que la mete. No, no autorizó todavía. Ronaldinho otra vez el ejecutante de ese tiro libre. Se la puede tocar a Calderón. Niño, yo hice goles con el Quito también después. Sí. Lanzamiento libre. Ronaldinho buscando el segundo para Barcelona. Pelota difícil, diagonal al arco de Steven Rivadeneira. Quiere el 2-1 el cuadro torero. Estamos en la noche amarilla en exclusiva por DirecTV Sport. Ronaldinho. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué remate salvó Rivadeneira! Tiro de esquina y anima la tribuna Ronaldinho agitando los brazos. ¡Córner para Barcelona! Será el primer tiro de esquina para Barcelona en el partido. Va Ronaldinho. Se viene a la tribuna abajo. Atención, levanta el centro. Y el balón se pierde fuera del campo de juego. Ahí. Lanzamiento de esquina cuando la tocaba el número 6, Ampuero. El número 2 y el cobro, Damián Díaz. Las ganas que tenía Ronaldinho de pegarle. Buena ejecución, mejor venere que acá fue bastante seguro. Allá va el centro. ¿Quién va? Calderón la pone sobre el costado izquierdo. Llega Ronaldinho. Ronaldinho le marca el pase. Pineda, la pelota queda con él. Vuelve a pedirla Ronaldinho. Centro al área, no, directo al arco. Allí abajo está el portero Rivadeneira controlando. Con ganas de hacer su gol. Ronaldinho, 4 opciones dentro del punto penal, prefiere el primer palo. Eso sí, de primera. No cambia esa estructura y esa característica. El brasileño acá sin demasiados recorridos, pero con muchas pinceladas cada vez que toca la pelota. Aleja Báez, a pelearla va Ortiz. Ganó Velasco. Y el juez dice que reponga el cuadro peruano. Ya la pelota la busca nuevamente Ponce.
Ponce no puede contra el jugador Velasco. Viene Castillo. Penilla. Buena gestión de Penilla. Se interpone robando en el medio Cartagena. El balón que queda para Sánchez. Atención, en cara con todo. Bien abierto. Entra Tajima. Entra el remate. La pelota adentro. Gol peruano. 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 Rivadero. Gol del argentino debutante en el equipo de San Martín. Marcos Rivadero. Completa una jugada de Sánchez. El balón viene por el medio. Intentan cerrar. Pineda llega tarde. También Márquez. Entre los dos de puro vivo la gana. Rivadero y la levanta sobre Banguera. Gana San Martín 2-1. Lo dio vuelta. Rompió el medio centro San Martín con un túnel contra Richard Calderón. Muy buena jugada de Sánchez. El más clarito. El de más cartel está en la selección peruana, además del Tigre Gareca. Y termina filtrando ese pase. Le faltó decisión a Márquez, me parece a mí, para ir a apretarlo. Pineda custodiaba, pero Márquez es como que no quiso ir con todo, pensando que a lo mejor el peruano no iba a rematar de primera, o el argentino en este caso. Termina Rivadero ante la salida de Banguera, poniendo el 2-1. El partido era de control para Barcelona desde la posesión de balón, pero en cada contra o transición ofensiva. Ronaldinho, Díaz, Díaz, tiene el empate, y la metió, golazo. ¡Gol! Un pase espectacular en una pared sensacional al Quito, que define con gran claridad. Es el empate torero. Gran partido, 4 goles en el 30. Puso el 2-1 Rivadero, y después del encuentro de Ronaldinho con el Quito deja las cosas 2-2. Pide guerra el encuentro. Díaz lo empató en el minuto 32. Gente que tiene el mismo fútbol o entiende el mismo fútbol, Ronaldinho y Damián Díaz. Más allá de las diferencias obvias, pero tienen un chip muy similar. La jugada arranca Díaz en posesión de balón, pero hay un desmarque de Ronaldinho al espacio, en donde se mueve al costado saliendo de la marca que tenía encima y que arranca la pared. Después la calidad, lo dicho, de primera. Ronaldinho recibe cada pelota y pone cuchillos. Y luego Damián Díaz, que le gana la posesión a su marcador y termina de puntín con la pierna menos hábil definiendo ante la salida arriba de Neira. Como para tranquilizar las cosas, lo que implicó el baldazo agua fría, ese 2-1 en contra, rápido Damián Díaz pone la casa en orden y empata el partido 2-2. Gran rival San Martín. Barcelona tiene que exigirse a fondo para regalarle esta noche una victoria previo al inicio del campeonato al equipo, a la hinchada torera. Va Blanco, que también quiere su gol. Sale Blanco. Pierde Blanco, finalmente está Ortiz. Ortiz en el medio, corre Cartagena a cerrar. Hay forcejeo por ese balón que finalmente lo recupera Ronaldinho. Nadie se la puede sacar. Ronaldinho la tiene pegadito a la banda. Sigue Ronaldinho, ya marcaron los peruanos. Y la tocó Cartagena fuera del campo de juego. Está la parte del juego, lo serio, que goza, ¿eh? Las ganas de ganar, y está lo otro. Cada pelota que toca Ronaldinho es parte del show. Por eso es un partido raro esta noche amarilla, entre lo que implica una amistosa presentación con 70.000 personas, lo serio que puede ser, y tener un jugador que da esto. O sea, como espectáculo lindo, ¿no? 32 minutos y 4 goles, vea usted. Van 33 con 30. Allí va Ronaldinho. Blanco, Blanco a Díaz. Se quedó Tajima. Castillo corta, pero ya recupera en el centro de la saga Marcos Ortiz, obligando a la Cartagena a revolearla al medio. Allí la gana Pineda. Barcelona se propone a buscar el tercero. Va Díaz, Díaz, acompaña Pineda, Díaz. Hay bloqueo de Tajima. Y está Real finalmente para sacarla. Balón al medio, corre segundo Alejandro Castillo. Allí recupera para Richard Calderón. Calderón con el balón. Vuelve a pedir la Penilla. Castillo, Díaz, autor de los 2 goles del equipo de Barcelona. El balón viene por el medio, Calderón tiene el gol, tiene el gol Penilla, se cruzó espectacularmente el zaguero Marcos Ortiz, evitó el tercero. Bueno, es un Barcelona con la pelota y otro muy distinto sin ella. La tuvo Penilla, le faltó un poco más de claridad a la hora del primer control para quedar perfilado de otra forma, más óptima. Pero se va Calderón, se va Calderón, sale barriéndose la defensa peruana por intermedio de Marcos Ortiz, que tiene que echarla al costado.
con furia se va el ídolo a buscar el 3-2 en un partido que se juega con el acelerador a fondo. Nadie da tregua, la tiene el portero. Castillo. Díaz. Díaz. Sabe qué hacer con ella. Sigue el Quito. El Quito Díaz. Mete el balón, miren esa pelota. De profundidad, Pineda no llegó, cortó arriba de Neira. Pineda se la pidió siempre, sí. Díaz entendió que era el espacio en carril, Pineda en diagonal, por eso termina ese muy buen pase otra vez entre líneas, causando poco daño y Neira controlando. Sube Tajima, Tajima la deja atrás para el argentino Báez. Ya la toca Báez, para el autor del 2-1, Rivadero, juego paralizado, ¿qué pasó allí con un jugador torero? Richard Calderón es el que está atendido en el campo de juego. José Bravo y Manuel Castillo ingresan para ser atendido. La camilla no va a ser ingresada en estos momentos porque el árbitro dice está que... Está sangrando el chico, me parece. Sí, dice que tiene que salir y ser atendido en la parte de afuera. Pero él lo quiere hacer por sus propios medios, por eso la camilla se ha detenido y no va a ingresar. Oportunidad este también porque hay mucha humedad para que se refresquen los jugadores. Mientras tanto, José Carlos les da este siguiente mensaje. La mención favorita del señor Andrés Mite. Con el Evo Hot Pack Weekend ya puedes disfrutar de la mejor programación de Playboy y Venus durante todo el fin de semana. Actívalo por tan solo $10, incluido impuestos, marcando el asterisco 8179 numeral. Consulta tu saldo las 24 horas en el canal 100. Aprovechamos para saludar a muchos amigos. Carolina Vilches nos sigue, barcelonesa a muerte, siguiendo y disfrutando del partido, nos reporta sintonía desde la capital ecuatoriana. Un saludo para Carolina Vilches. Un abrazo para Carito, gran amiga. Sí, efectivamente. Alex Luis Ripalda, Alex Ripalda Burgos, su señor padre también nos sigue con Guido Alex Ripalda. Guido Ripalda, papá, también están todos. Mauricio Salem, todos los buenos amigos que están con toda la familia siguiendo a través de DirecTV Sport La Noche Amarilla. Un abrazo para estos buenos amigos. Pueden seguir participando por la camiseta oficial de Barcelona. Solo tienen que escribir en el hashtag Noche Amarilla en DirecTV, siguiendo la cuenta arroba DirecTV Ecuador. ¿Qué piensan del partido? ¿Quieren que Ronaldinho se quede 6 meses? ¿O les gustaría que esto pase? ¿Desde dónde están observando la transmisión? Bueno, todo lo que quieran, siempre con el hashtag Noche Amarilla en DirecTV, la camiseta oficial de este año puede ser suya. Sí, señor. Está también Juan Carlos Bustamante desde Celica, en el sur de la patria, en la provincia de Loja. Un abrazo, Juanca. Siguiendo la Noche Amarilla, todos están disfrutando porque este es un partido de ida y vuelta. Nos ha gustado este primer tiempo, José Carlos, por la forma como el equipo peruano vino también a enfrentar este compromiso, es decir, con mucha seriedad, mucho profesionalismo. Hay una intención inicial de Barcelona de poder apretar, pero es difícil si esa primera zona presionante la conforman Ronaldinho hoy y Damián Díaz. Por eso el equipo peruano empieza a salir rápido ya de ahí y luego lo toma una mitad de cancha compartido de forma rara. Castillo no se siente cómodo con Calderón y con Penilla de interiores, o prácticamente interiores, y por eso el partido se vuelve tanta ida y vuelta. Con las facilidades tácticas que da Barcelona y por la calidad individual, en cambio, que tiene Barcelona en los últimos 25-30 metros, ofrecer todo lo que ustedes han visto en el transcurso de esta noche. Ya está manejando la pelota el conjunto peruano. Arranca Cristian Ortiz, se suma Joel Sánchez. Cambio por derecha, la tocó muy bien allí el jugador Ponce. Sale a disputar la pelota Márquez. Finalmente está para auxiliarlo Penilla. Penilla y Márquez. Márquez que lo busca Ronaldinho. Baja Real y se queda con el balón el lateral derecho de San Martín. A correr no, Márquez. A correr no a Ronaldinho. Un poquito más al pie. No la disputó incluso el brasileño porque sabía que le iba a costar muchísimo poder llegar a esa pelota. ¿Cómo está el Mala, Cristi, observando el partido? ¿Qué indicaciones da? Bueno, se toma el rostro al momento que Barcelona pierde la pelota. Se da cuenta que le cuesta trabajar sin balón al equipo canario. Y en los balones detenidos también se lo nota bastante preocupado. Saludamos desde en Olón, está don Víctor Mestanza, jefe de Relaciones Públicas de la Ecuafútbol. Y doña Hilda, su esposa, siguiendo el partido a través de DirecTV Sports. Muy buenos amigos también, muchas gracias. Tiene mucha actividad ya don Víctor, ya se vienen las eliminatorias con Ecuador, Paraguay y Colombia, Ecuador. Un abrazo a la gente que nos sigue a través de DirecTV Sports. Atacando con todo, recupera el cuadro peruano. Atención, allí va a buscar la Tajima. Corre Tajima, ese chiquito. Deja todo en la cancha, Tajima. Devolvió para Real. Viene el centro.
Pelota sobre la última línea. Corre Ponce. Allí está Ponce. Ponce tratando de superar a Pedro Pablo Velasco. Velasco, Ponce. Ahora Ponce, primero Velasco y finalmente está Márquez para auxiliar a Velasco, que hizo un buen trabajo, pero la pierde ahora el brasileño Márquez. Insistiendo Ampuero, se metía sobre el costado izquierdo, ya recupera Richard Calderón. Partido de toma y daca aquí. Ambos quieren el triunfo. Gran rival San Martín esta noche frente a Barcelona aquí en el Monumental. Empezó tibio San Martín, un poco abrumado por el marco, por la fiesta, y termina ganando muchísima confianza en el cierre de este primer tiempo. Además, quitándole la pelota a Barcelona, que es cierto, tiene situaciones a partir del talento de su equipo, pero que en control de juego, y ahí está la carita de Almada, seguramente no está del todo conforme. Y estas ganas de ir hacia arriba, de apretar, tienen mucha relación con los inconvenientes que tiene Barcelona en este momento para poder trabajar el partido. Lo decía Cristi, una cosa es Barcelona cuando tiene la pelota y otra es muy distinta es cuando le toca ir a recuperar. No lo puede hacer y termina siempre su defensa chocando contra los avances del rival. Viene la pelota atrás. El balón lo saca Vanguera. Ronaldinho, su especialidad también, poner pases con el pecho, con una gran clase ahora para Castillo. Díaz, la figura del encuentro con los dos goles, entra Penilla. Penilla, atención, está Pineda, toque atrás, viene el gol, se lo sacaron a Blanco, el rebate. El arquero reaccionó, pero me gustó la jugada, la forma como tejieron los toreros y Blanco se le está negando el gol, la tuvo Ismael. El tándem zurdo, Díaz, Penilla, y lo importante que es para un lateral pasar siempre. Una opción de pase más, Pineda ganando Ray y tirando el centro preciso. Blanco no tiene otra, tenía que meter la pierna como de lugar para cambiar trayectoria. Bien Rivadeneira con ese recurso de dando piernas y ahogando el tercer grito de gol para Barcelona. Los amigos que están en sintonía de DirecTV Sport disfrutan el gran encuentro, la gana el mortero. Allá va Castillo, Sierra Báez. Vuelve a ganar la pelota Pedro Pablo Velasco. Velasco con el balón, Richard Calderón. Calderón, Ronaldinho, toque de primera. Ahora la perdió Díaz, vuelve a ganarla el jugador Ortiz, pero insiste Barcelona cuando se va con Penilla para Blanco. Blanco, hay offside, marque línea. Tiro libre indirecto que corresponde al equipo del Barcelona. En Venezuela también, un abrazo para Juan Manuel Méndez. Sigan en sintonía de DirecTV Sports a través del DirecTV Play. Fantástico, pero completa, ¿no? Acá estaba la repetición un poquito adelantado de Blanco. Ojo que los peruanos tampoco son una maravilla para poder defender. Se mueve mejor en bloque, sí, retrocediendo la doble línea de cuatro, pero entre líneas, las veces que Barcelona pudo asociarse, le causó una cantidad de problemas. Esta jugada fue otra muestra. Más allá de los centímetros que estaba adelantado Blanco, la vuelve a hacer muy bien entre Díaz Penilla y el pase era justo para que el delantero argentino quede mano a mano, termine el juez de línea levantando la banderola. Ya está el balón arrancando por la banda izquierda. 2-2 el partido y falta mucho todavía. Minuto 43. Se va a cumplir. El balón con Penilla. Díaz, el Quito, luchando frente a Sánchez. Gana Sánchez. La pide Tajima. Recibe de Real. El número 77 volcado en la banda. Pelota por adentro para Sánchez. Es el director de orquesta enlazándose con Cartagena. Toman el balón los hombres del cuadro peruano. Tajima. Viene Tajima. Devolución con Sánchez. Ahora traba y gana Díaz. Se va el Quito. Su clase está intacta. Sigue Díaz. Toque cortito. Balón que viene ahora para Calderón. Tajima. Tajima recupera haciendo un gran despliegue. Y el balón queda para Ampuero. Ampuero con la pelota. Sube San Martín. Tajima por el centro. Conectándose con Sánchez. Allá va Sánchez. Corre por el medio. En esta oportunidad tratando de llegar a Ampuero, mire hasta dónde se metió, balón adelantado, pase filtrado, peligro, va Real, Real sobre la última línea, San Martín quiere el tercero también, toque atrás, entra Sánchez, Sánchez contra la marca de Penilla, mete el pase por el medio, roba bien Castillo y ahora se va, Blanco, Blanco para Díaz, se viene el gol de Barcelona, atención, allá va el Quito Díaz, lo agarraban, le cometían infracción, el juez del partido marca tiro libre favorable al ídolo del astillero. De contra, así fue esta acción de Barcelona. De hecho, ustedes ven en su pantalla 4 contra 3 y la falta que saca Damián Díaz de la nada cuando parecía que iba a perder la pelota.
Nuevamente los peruanos llegando con muchísimos efectivos. Un muy buen partido de Tajima. Vinimos a ver a Díaz, a Ronaldinho. Bueno, hay que pegar el ojo también al volante peruano, que hasta acá lo ha complicado muchísimo el cuadro canario, con sus desbordes y también con las diagonales y la movilidad en todo el frente del ataque. Un abrazo para los legendarios de Machala. Un fuerte abrazo para Servio Efrén Moscoso y toda la gallada allí en Machala, disfrutando el partido a través de DirecTV Sport. Llegó Fox Max a DirecTV Prepago. Solicítalo ahora desde tu plan básico por tan solo 6,18 semanales y aumenta tu diversión. Consulta tu saldo las 24 horas en el canal 100. Ya la tiene Ampuero. 2-2 el partido. Estadio que se vistió de amarillo. Gran recaudación esta noche en favor de Barcelona. Pelota larga. Corre Tajima. Baja Pineda, se complicó y casi se le va la pelota sobre la última línea. Vanguera lo auxilia, lo asiste Vanguera. Fútbol vertical ahora para Cristian Penilla. La pelota le llega a Ronaldinho. Allí está Ronaldinho. No lo puede parar Real. Levanta el balón con una gran clase. La deja pasar Richard Calderón para que acompañe el ataque. Pedro Pablo Velasco. Velasco que la pone sobre la zona, que intercepta muy bien allá el jugador Ortiz. Le llama la atención Almada Velasco por no jugar al pie. No va más, dice el árbitro Salazar. Final de los primeros 45 minutos. Se jugaron 46. Empatan Barcelona y San Martín. Universidad San Martín de Perú, 2-2. 4 goles en este primer tiempo. Gran espectáculo. Quito Díaz por Barcelona. Ampuero y Rivadero, los tantos peruanos, se van al descanso. Esperemos que siga Ronaldinho en la cancha. Un partido más abierto de lo normal, un partido con más situaciones de lo que seguramente a los dos técnicos les gustaría. La realidad es que ha sido una bonita presentación y un muy buen espectáculo el que la gente acá en el Monumental y ustedes del otro lado se están llevando. 2-2, si es que esto no cambia. La jornada desde el próximo viernes comienza el segundo tiempo. El árbitro dijo: jueguen, muchachos. Ya está la pelota con el equipo de San Martín, sacando el balón el jugador Cartagena. Recibe Ampuero. Ampuero atrás con Báez. Báez para Ortiz. Ortiz que la cambia por la banda derecha para Real. Se viene Real. Otra vez pide Cartagena. La cosa blanco a Báez. Duelo de argentinos. Pelota atrás. Marcos Ortiz finalmente la levanta con clase y habilita a Báez, que recibe el balón sin problemas. Toque corto para Sánchez. Este es el conductor del equipo peruano. Bajito pero de grandes condiciones. Sánchez, alimentado por Cartagena, cede para Real. Ahora con Tajima. Sánchez. Sánchez con el balón. Comenzó teniendo la pelota en los primeros instantes el conjunto peruano. Habilitación para Cartagena. Sánchez que la pone, está sacando Checa. Finalmente el balón está con Penilla, que la disputa frente a dos adversarios. Y el árbitro ya castiga la primera infracción contra Cristian Penilla. Tiro libre que corresponde al equipo de el Barcelona Sporting Club. La infracción clara que recibe Cristian Penilla. Mario Tajima, que es la figura, una de las figuras de la San Martín, apenas 22 años, del 31 de mayo del 93, metro 69. Importante valor que tiene acá el equipo peruano. Me parece que tiene orígenes japoneses este como chico. Tajima. Sí, señor. Como, bueno, parte de la sociedad peruana que tiene mucha influencia japonesa en los últimos 40, 50 años. Mueve Pedro Pablo Velasco, ataca el balón y anticipa Báez. Otra vez la pelota con el 31 de los toreros. De hecho, su nombre completo es Mario Kazuma Tajima López. Entonces, ahí está. El balón viene, Ronaldinho, metiendo un pase de calidad. Pelota que finalmente la gana Sánchez. Allí va Sánchez. Trabaja bien este equipo del Chemo del Sonar. Balón que viene por el medio para Ortiz. Ya la recupera sobre la banda izquierda Ponce. Ampuero. Rivadero. La toma Rivadero. Acciona Rivadero cambiando por el sector derecho. Controla mejor la pelota. Se lo ve mejor dispuesto a San Martín, pero ya está Pineda saliendo al anticipo. Para Díaz. Díaz. Richard. Ronaldinho. Ronaldinho Gaucho.
Otra vez la pelota buscando el encuentro con Calderón. Nuevamente para Ronaldinho. Lo hace jugar a Márquez, su compatriota. Detiene el balón Márquez. Márquez con Checa. Está transportando la pelota Checa. Se viene intentando descargar por la izquierda. Ahí cortaba. Otra vez el equipo Perón y finalmente está Sánchez para asociarse con Ponce. Ponce para Sánchez. Va a picar por el centro. Atención Ortiz. Se va levantando el disparo. Corre a buscar la banguera y se queda con la pelota. Los equipos no cambiaron nombres, no cambian estructuras y tampoco cambian características. Castillo persiguiendo a Sánchez. En carrera física, segundo Alejandro perdió otra vez. Y terminó el peruano le mandando un centro que no fue bueno para Ponce, pero que un poco grafica los problemas que tiene el cuadro canario cada vez que pierde la pelota y le toca a segundo Alejandro Castillo tomarse él esos 10, 15 metros a la redonda. 2-2 está el partido, 2 del Quito Díaz. Descontaron los peruanos a través de Ampuero y Rivadero. Ya está el saque de banda que favorece a Universidad San Martín. Ampuero, que practica el servicio con Báez. Y Báez ahora para Ortiz. Desplazamiento por la derecha de Federico Real. Toma la pelota Real. Jugador argentino. Que juega de marcador de punta. La pierden allí los hombres del Chemo. Y está finalmente adelantándola Ronaldinho. Ronaldinho, Díaz que corre. Sigue Díaz. Cierra Ortiz. Y la manda por la final al tiro de esquina que corresponde al ídolo. Tercer tiro de esquina para el Barcelona Sporting Club. Hay que ver si Ronaldinho tocó 20 veces la pelota, no sé, 25, ¿cuántas fueron de primera? Creo que el 90%. Y cada vez que lo hizo, con habilitaciones como la que acabaron de ver, el taco para Díaz y la carrera del Quito que estuvo cerca de prosperar. Viene Ronaldinho sacando el centro, el arquero, pelota que la salvan en la raya y se quedó con el balón. Se quedó con la pelota el portero Rivadeneira cuando estuvo el gol de El Quito Díaz a punto de concretarse el tercero. Una salvada espectacular de Real en la raya misma. Bueno, la chilena o de Sánchez en la raya misma. La chilena acá fue de Márquez, dele. Sí, perfecto. Me parece que la chilena era de Márquez y lo que reclamaba la gente de Barcelona no era gol, sino que el jugador de la San Martín la saca con la mano. La vamos a revisar después. Vamos a verla. Una acción rapidísima. Ahora está otra vez saliendo al bloqueo Real. La pelota se va fuera del campo de juego. Va a mover la pelota Ronaldinho. Pineda. Ronaldinho la mete dentro del área. Surge para el anticipo Marcos Ortiz. Allí está el toque de Ponce. Viene Sánchez. Ortiz. Ortiz desborda por la banda zurda. Va a acompañar a Ampuero por afuera. Taquito no prosperó. Y rescata Pedro Pablo Velasco para el jugador Márquez. Márquez con Penilla. Penilla jugando como volante interior. La pierde Castillo. Vuelve a recuperarla. El mortero a Pineda. Pineda frente a Tajima. Allí el balón le queda blanco. Blanco para Ronaldinho. Despejaba el jugador Ortiz. Cambio por la derecha. Encarando el Quito. Bien Ampuero en la cobertura. Otra vez Castillo, se adueña de la situación, sigue el mortero, qué buen cambio, pelota por la zurda, Penilla con todo, ingresando Penilla, la pide Ronaldinho, la gente quiere gritar un gol de Ronaldinho, hizo el elástico, la jugada espectacular y el despeje de la defensa del conjunto del San Martín. Bueno, la hizo Ronaldinho, la estaba buscando, Penilla tenía todo el perfil él para terminar la jugada y sin embargo prefirió cederla a Ronaldinho, a ver. Y parece que la saca de adentro. Creería que estaba... Sí, señor. A ver, mal rechazo de Rivadeneira. Y en esa toma es difícil poder ver el criterio. Yo creo que estaba... No, está dentro el jugador, pero el cabezazo... Sí, el cabezazo de Real es... Habría que frisear la toma para saber. Y acá está la... Ahí está la jugada. La elástica, ¿no? La boba de Ronaldinho. Decía, Penilla pudo haber rematado él. Era la clásica jugada donde enganchas adentro y tiene perfil con la izquierda. Pero Ronaldinho es parte del show, lo entiende así Cristian y termina ahí intentando ejercer la acción que tanta fama le dio Checa en el mundo. El hombre, Checa. Sí, nos confundíamos ahí Márquez. Con Márquez, efectivamente. Y aprovechando que el partido está parado, un fuerte abrazo a Fabricio, lesionado Ponce. A Fabricio Banoni,
pendiente del partido acá en DirecTV y también para mi amigo, este es el anterior, a ver. Al que lo están agarrando es a Blanco. A 9, Blanco. Y bueno, en esa toma sí parece que, sí, que la pelota no ingresa del todo. Esta es un poco más. A ver. Mira. No ingresa. La sombra del balón también sí ayuda un poco. Jorge Chedraui. Díaz reclama que sí. Otra más. La vemos. No. Un abrazo para Jorge. Para mí no ingresa. Para Jorge Chedraui recuperándose una lesión en la espalda. Sí, miren. Y pendiente también de la sintonía. Ahora está Ampuero sobre la banda zurda. Ampuero. Muy bien para Sánchez. Joel con Real. Real a la carga. Tajima en la banda derecha. Otajima. Sigue con el balón. Mete la pelota hacia atrás ahora Blanco. Llega Blanco. Castillo. Está saliendo para recuperar el esférico. El volante central de Barcelona. Con pocas opciones de pase, Castillo. Sí. Por eso el traslado excesivo. Tienen ustedes ahí. Tiene que levantar la cabeza y mandarla larga. Algo que no le gusta al Madrid y que seguramente no es la intención que tiene para su Barcelona en este año. Nuevamente la tiene defensivamente Marcos Ortiz. Bien trabajadito este equipo del Chemo del Solar. Digamos, como bloque se mueve bien San Martín. Después hay deficiencias defensivas, el talento que tiene para retroceder. No es un buen partido Cartagena. Ya la sacó para Blanco, Blanco con el balón. Perdió el control de la pelota y está Rivadero para rescatar. Saca Rivadero con Ampuero, alarga, prolonga por el medio. Esa pelota que intenta buscarla allí Cristian Ortiz. Primero llegó Banguera, jugamos 9 con 30. Por la camiseta nueva de Barcelona, la oficial 2016, sigue la cuenta arroba DirecTV Ecuador en Twitter y responde a algunas de las preguntas que hemos hecho en el transcurso de esta transmisión. ¿En qué año se fundó el Estadio Monumental? Nada más sencillo, participa con Noche Amarilla en DirecTV para que sea tuya esta camiseta de Barcelona, la que hoy salió a la venta. Toque por la zurda con Mario Pineda. El balón viene para Luis Checa. Checa, Calderón. Otra vez Checa. Salida por la banda izquierda. Lo frenaron a Mario Pineda. Lo derribó. Tajima y es tiro libre. Un poco menos de intensidad en este segundo tiempo. La pelota con más pausa, sin demasiada. Sí, es que hubo un gran desgaste en los primeros 45 minutos. Sin demasiada calle abierta, como terminó siendo los últimos 15, cuando los dos fueron al frente y tuvieron sus situaciones. No hay variantes, a pesar que están calentando los de San Martín, Carlos, ¿no? Sí, señor. Toda la banca de suplentes de Universidad de San Martín hace el trabajo precompetitivo. También calienta toda la banca del Barcelona Sporting Club. Salida por la banda derecha en relación a Barcelona con Velasco en el saque de banda porque el balón no lo pudo tomar Ampuero. Ahora, Real, que es el lateral derecho, y Ampuero, los dos a 70 metros. Miren qué corrida, se va con todo. Calderón. Se apresuró Richard y la pelota está en las manos del portero Banguera. Ahí está Ronaldinho. Como que lo guía ahí a Richard Calderón, donde tenía que ponerla. La pelota queda por el medio. Ortiz. Tajima. Arranca con todo el conjunto peruano. Viene a sacarla de primera. Atrás Márquez. Resuelve Tajima. Ortiz. Gira Ortiz. 2-2 están empatando aquí en el Monumental en la Noche Amarilla. Ronaldinho queda de punta y el que se mueve más atrás es Blanco, el que los corre a todos en la salida. Son las licencias que se tiene que tomar de Barcelona para poder tener a Ronaldinho, José, ¿no? Carlos, que sea más cómodo, ¿sí, Carlos? Y para la anécdota, Ronaldinho alentando a sus compañeros a presionar un poco más alto. La realidad es que Barcelona, de esa presión del primer tiempo, se va con todo. Atención, Sánchez. Castillo se recuperó del mal pase que hizo y logró anticipar cediendo la pelota para Penilla, para el costado izquierdo con Díaz. Ahí está Penilla. Calderón. Richard Calderón. Ronaldinho. Vamos a ver qué inventa ahí Ronaldinho. Lo busca Díaz. En el centro de la saga están los peruanos.
Y el arquero se complica, ese arquero es un desastre. Gol de Barcelona, 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 Blanco. Gol de Barcelona. Les decía, se le va a abrir el arco a Blanco en el segundo tiempo. Se aprovechó de otro error tremendo del portero Rivadeneira. Miren ustedes la acción, ahí Blanco. El arquero Díaz está detrás de la línea de la pelota. Muy bien, Ismael Blanco, que con el arco libre la manda adentro. Steven Rivadeneira. Qué noche fatal para este portero. 2 de noviembre del 94, 1,90 m de estatura. Hermano, el mundo te conoce. Y no precisamente por grandes actuaciones. Otro blooper más con los pies. Este en el Barça no podría jugar, por ejemplo. Lo mandan a los 3 días. Bueno, qué decir del gol. Ronaldinho intentó filtrar un pase. Y después, lo que ustedes ven con Díaz en asistencia y Blanco para definir 3-2. Importante para Ismael que el arco se le abre en este arranque de la temporada, Cristi. Se viene una variante, va a ingresar Osvaldo Minda con el número 6 y el llamado a salir del campo de juego será Richard Calderón, que últimamente estaba recibiendo algunos reproches de su técnico Almada por no colaborar con la marca y la recuperación de pelota junto a segundo Alejandro Castillo. 3-2, vence Barcelona con un obsequio. De los tres, han habido dos regalos del portero Rivadeneira. Ni le cuento, Fabián, la reacción del técnico del Solar, del Chemo. Chemo, no, debe ni estar, le pero... cuento la reacción del Solar. Claro. Fue y tiró una toalla que tenía en su mano derecha. Sí. Bueno, y si lo saca en estos momentos, lo manda al frente al arquero, más todavía de lo que está allá. Los hinchas en Perú están viendo la actuación de San Martín. Hay tiro centro, última línea, presiona. Y la pelota la tocaba allí. Para el lanzamiento, atención, dice Juan Carlos, ante la presencia de Tajima, el equipo de San Martín. Vamos. Variante en Barcelona, sale Richard Calderón. Ingresa Osvaldo Minda, el número 6. Bueno, esto le va a venir bien a Barcelona, creo yo, para hacer un poco más corto al equipo. Barcelona, y nos decía Carlos Ronaldinho, para la anécdota, él pedía un poco más de presión, se dejó estar el equipo de Almada que encuentre el gol. Pero después el manejo, la posición, territorialmente el partido era para San Martín. José Carlos. Sí, Carlos. Bueno, variante también en San Martín, entra Luis Ibérico, se va Mario Tajima con el número 77, se va Tajima, ingresa con el número 24 Luis Ibérico y es el cuarto tiro de esquina que va a patear Universidad de San Martín al cobro Joel Sánchez. ¿Me repites el número de Ibérico después? El 24, 24. Gracias. Es Ibérico, sí. Ibérico, ¿no? Sí, señor. Se fue. A ver, ingresó Ibérico número 24, Fabián. 24. Ya, primero sigo la incidencia en el tiro de esquina. Última línea, hay centro de Ponce, cargan los peruanos y ahora se va de contra Barcelona. Pineda, Díaz, Blanco, alarga por la izquierda para Pinilla. Penilla la rescata, la toma por la banda zurda, se quedó, estaba dormido. Penilla estaba distraído en la acción allí, no pudo tomarla. En línea lo advertía, ahora con servicio para la representación de Barcelona porque estaba adelantado el jugador torero. Ahora hay falta contra Ronaldinho. Estaba acá adelantado. Falta de Báez. También Cristian Penilla. ¿Sabe quién nos sigue en Chile? Por favor. Fabián Godoy, uno de los grandes comentaristas de DirecTV Sports Latinoamérica, nos está siguiendo en la capital chilena. Un abrazo, Fabi. Querido gran amigo, a quien lo seguimos también en la señal los fines de semana y en todas las transmisiones de fútbol por DirecTV. Nos siguen desde Venezuela. Un saludo para la mejor amiga de Riquita Aguilar, Iris Rivero, para Samuel Vargas también, hasta Buenos Aires, para Hernán Fell, compañeros también de La Señal. Claro, por supuesto, para Fabián, nos sumamos hasta Santiago de Chile. Claro que sí, Pablito Giral, igual, toda la gente de DirecTV Sports, Juan Pablo Barsky, Tito Balda, en fin, Espesano. Ahora está Ronaldinho, con ese arquero cualquiera se atreve a pegarle
desde donde sea para concretar, porque ha sido un manojo de nervios arriba de Neira, gran causante que de los tres goles, dos tenga pues la culpabilidad total el nervioso portero del equipo de San Martín. Decía Roberto Valle, disfrutando mucho del partido con Ronaldinho y Barcelona. Y ojo que los problemas de Río de Negra no han estado tanto con las manos, que ahí ha tenido 3-4 buenas intervenciones. Eso sí, cada vez que fue a los pies, lo que ustedes vieron. No sé por qué me hace acordar a usted, señor Crespo, con los pies. No, al contrario. Víctor Valencia estaría orgulloso de mí. Luis Ibérico, entonces, es el que ingresó Carlitos por... Por Mario Tajima, Fabián. Tajima, el pequeñito, delantero, muy rápido, escurridizo. Lo mejor que mostró Universidad, sí, San Martín. Exactamente. También me gustó a mí el chico Sánchez, ¿ah? El 10, que también movía muchísimo al equipo. Anticipa Pineda. Ronaldinho. Va Mario por la zurda. Tiene gran oficio. Buscó la pared allí con Penilla. Iba la carga Universidad San Martín, pero ya está Márquez. Cuando el rechazo de Ortiz lo vuelve a recuperar el Quito Díaz. Es el nervio motor de este equipo de Barcelona. Díaz. Velasco. Ahora Osvaldo Minda, que ingresó a la cancha en lugar de Richard Calderón. Pelota para Pineda. Pineda ahora sobre el centro para Márquez, que recibe con libertad. Al frente está Ortiz intentando taparle la salida al brasileño. Toca Díaz. Díaz muy bien para Márquez. Buena combinación. Destello de su clase lo muestra Díaz, que esta noche vuelve nuevamente a agradar a la tribuna con su fútbol de talento y categoría. Que además era algo que Barcelona necesitaba, ¿no? Que Damián Díaz refrenda en la cancha todo lo que la previa se había comentado de él. El recuerdo imborrable de aquel 2012-2013. Pero los años en Arabia ponían algún signo de interrogación sobre su calidad y categoría. Bueno, creo que hoy queda expuesto muy bien lo que tiene Damián Díaz para ofrecer. Ahora Minda, Minda la carga, gana el ídolo por 3-2. Minda, Minda, solo, Pedro Pablo Velasco la va a tocar. Atención, viene el gol de Penilla, gol. ¡Gol! ¡De Barcelona! ¡Gol! De Cristian Penilla, los que faltaban de concretar antes fue Blanco. Y ahora Penilla termina una gran acción después de un desborde profundo de Pedro Pablo Velasco. La pelota de Díaz figura, enlazó con Minda, complementó Penilla... La buscaba Blanco y finalmente el 17 la metió para poner el 4-2. Había pasado menos Velasco si comparamos al otro lateral, Mario Pineda. Y sin embargo acá el servicio espectacular para que Blanco en primera instancia pierda el gol. Pero Penilla después corrige y pone la cuarta. Una muy buena combinación de Díaz con Osvaldo Minda. Lo que había intentado Calderón con poca certeza. Bueno, Minda en 5 o 6 minutos lo puede hacer. Pasando a segunda línea, el tercer medio, el derecho, que colocó hoy Guillermo Almada para este Barcelona 4, San Martín 2, y ponerle, creo, un poco más de candado al partido, lo que parecía medio complicado en el transcurrir de los primeros 45 minutos. Creo que el error de Rivadeneira, sí, sí, tiró porque la además, estantería abajo de San Martín. Después del tercer gol, Barcelona volvió, sí, a encontrarse con la pelota, lo que no estaba pasando mucho en el desarrollo del partido. Va Rivadero, la pelota está sobre el sector derecho, entra Ponce. Rivadero que controla, levanta sobre el sector derecho. Allí cerraba Pineda. Saque de banda para los peruanos. Ibérico. Pelota atrás ahora para la posición de Ortiz. Báez. Báez con el balón. Tocan por el medio. Resta Castillo. Baja Blanco. Blanco se convierte en enlace en ese medio sector. Pelota de Osvaldo Minda. Intentó devolverla, pero ya la está ganando. Ahora Ortiz. Balón que viene cerca del área. Rechaza Pedro Pablo Velasco. El tiro centro. Finalmente está Pineda para sacarla con Penilla. Rivadero fue a jugar de 9, 17 años, para el nacido en Lima, 1,79 m además. Allí está ganando otra vez el conjunto peruano.
No pasa nada ahí en el área, saca Checa. Aleja ahora para Ismael Blanco. Blanco con Ronaldinho, jugada de lujo. Pelota por la zurda, ole, se contagia Blanco. Le pone un taquito Ronaldinho, que se va Ronaldinho entre dos adversarios. La pelota que viene al área. Y ahí está sacándola. De apuro la defensa de San Martín, se enchufó Barcelona. Se contagiaron con la clase bárbara de Ronaldinho esta noche aquí en el Monumental. El Globetrotter jugando fútbol. Sí. Bueno, algo por el estilo de lo que ofrecían los americanos en todo este tiempo. Ronaldinho, Damián Díaz, el que tiene técnica, el que sabe, sabe, más allá de lo que pase en la edad. Fútbol arte, ahí está, viene el balón, ahora está tratando de ingresar hasta Mar, que se va arriba, falló el arquero. Pelota en el palo, el balón le queda Blanco, viene el quinto, Ronaldinho salvó el arquero, le sacó el gol. Parece broma lo de Rivadeneira, pero no, oiga, es serio. Por favor. Impresionante. El mejor atacante de Barcelona es Rivadeneira. Bueno, Ronaldinho no pudo convertir, Blanco tenía para definirlo él, pero sabía que la fiesta se terminaba con el gol, oiga, de Diño. Ese es el típico arquero tanga, ¿no? No tapa nada. Arquero tanga Rivadeneira, no tapa nada. Qué desastre. Impresionante. José Carlos, ¿eres tú? Se aseguró Rivadeneira salir en los diarios y en los noticieros del mundo, eso sí, puedo confirmar. No hay nada que hacer. De nuevo, la mención favorita del señor Andrés Mitte, que está muy feliz cada vez que qué pasa. Qué noche fatal la del muchacho Rivadeneira, con tremendo físico. Ahora va Ronaldinho. Minda. Sigue Minda, gana Barcelona 4-2. Ahora va el Quito Díaz, centro. Ahí está Blanco. Cuidado la floja, Rivadeneira. El partido se abrió completamente después del tercer gol. Rivadeneira quiere que la noche se acabe ya. Sí. La noche amarilla fue pesadilla amarilla para él. Ya los peruanos, que empezaron bastante bien en el segundo tiempo, no presionan. Si la primera mitad de esa mitad de cancha era fácil con juego entre líneas y asociado, bueno, termina siendo lo mismo y más a esta altura del partido con la mentalidad que empieza a flaquear. Y se florea Barcelona. Es el mejor momento en el partido, atenuado por todo lo que pasó en el marcador. José Carlos, se va a venir Andy Reategui en Universidad de San Martín y va a salir Marcos Ortiz. Ortiz va a salir entonces, Marcos Ortiz el central. Andy Reategui con el 29. Con el 29. Sentido, va a salir Marcos Ortiz, un problema en su pierna derecha. Sí. Este es la anterior. A ver, Rivadeneira. Claro. Esta, mire, sea. ¿Se puede ser tan malo con los pies? Pero malo. No sé si Claudio Bravo desde España con Direct IP está observando, pero... Por eso le decía yo, este tapa menos que una tanga, no hay nada que hacer. Un fuerte abrazo al chamo Carlos Vintem, que me dice desde Arkansas, en un pueblito, ahí está empezando el partido, colega venezolano, hermano, sí. Saludos hasta allá. Mucho más tranquilo, Guillermo Almada, Cristian, ahora, ¿no? Sí, la verdad, mucho más tranquilo, de vez en cuando se toma la cabeza y en estos momentos llama a Cristian Suárez para que ingrese al campo de juego. Entre el ingreso de Minda para equilibrar la mitad de cancha con Castillo... Y lo que hace Rivadeneira, Barcelona encontró tranquilidad. Otra vez a la carga. San Martín baja para controlar sin problemas. Pineda. Ronaldinho la deja pasar. Ahí están quitando en el medio los peruanos. El balón está con Ampuero. Sánchez. Corre Sánchez. Traba Penilla. Aparece Real por la banda derecha con Ibérico. Toque corto nuevamente para el lateral. Jugador argentino con Rivadero. Vuelve Díaz. Baja Díaz. La saca Penilla. La viene a buscar Osvaldo Minda. Y finalmente está... Ahora para efectuarse un cambio en Barcelona, Cristi. Ingresará Cristian Suárez por Ismael Blanco y también se viene el joven defensa, el número 19, Darío Aymar, y será por Luis Checa. Suárez, ¿qué número tiene? El número 7. El número 7, se va a venir ese cambio entonces. Ahora está sacándola de apuro el equipo de Barcelona.
Arreategui que la deja perder. Y finalmente está Real para el saque lateral. Vamos a los cambios. Segunda variante en el equipo de Guillermo Almada. Se va Ismael Blanco entre los aplausos del público. También levanta las manos Ronaldinho. Ingresa el número 7, un jugador que vuelve al Barcelona después de la temporada jugada en el 2013. Luis Suárez, el número 7. Y la segunda variante será el ingreso del número 19. Refuerzo de este año, Darío Aymar. Y saldrá el número 20, Luis Checa, cumpliendo su tercera temporada con el cuadro canario. Bueno. Aymar tiene el número 19. Gracias. Darío Aymar. Darío Aymar, ex Liga de Loja. Al central por central, en el caso de Aymar, si bien es cierto, Chivo Suárez no es 9 natural, fue extremo mucho tiempo, pero creo que Almada cada vez lo conceptúa más en esa posición al ex Nacional, Santos, Pachuca, etc. Ahí está el Chivo. El Chivo Suárez, viene Díaz, Ronaldinho le ganó en el corte, Báez la manda fuera, pelota al saque de banda. Ahí lo vemos a Matías Oyola. O uno de los capitanes, Matías Oyola, ¿no? Sí, siguiendo el partido, Matías Oyola, que está en franca recuperación. Le quedan todavía algunas semanas para volver al terreno de juego. A ponerse la blusa torera, dígame. Se va a venir Sergio Peña en la Universidad de San Martín. Va a retirarse Wilder Cartagena. Sergio Peña, el que va a ingresar, tiene la camiseta 11. Y Barcelona quiere el quinto. Trabaja Castillo. Ronaldinho, Ronaldinho, Ronaldinho. Que pase para el Chivo. Toda la noche fue así. Goza Ronaldinho. Los espacios que dieron Cartagena. Fue impresionante entre Cartagena y el autor del segundo, miren, gol, Rivadero. Miren qué pelota le puso, vea. Porque además Ronaldinho tiene todo el tiempo del mundo para receptar, para levantar cabeza. Miren, ahí controla. Y Chivo Suárez, bien, repentiza. Tenía arquero encima y con dos tiempos no iba a poder convertir. La menos hábil izquierda, no, la definición no fue buena. Este fue el principal problema de San Martín. La poca capacidad para defender esas pelotas entre líneas y el tiempo que dio para los creativos en Barcelona en manejarla. Aparte de su arquero, ¿no? 75 minutos está en la cancha Ronaldinho y muchos pensaban que iba a jugar solo un tiempo. Está divirtiéndose en la noche amarilla y a lo mejor lo sacarán faltando unos 5 minutos para que la gente le prodigue esa ovación de gala que se merece el crack brasileño. No tiene idea cómo está el cabildeo abajo por el selfie con Ronaldinho. Sí, ¿no? Incluyéndose, pero dígalo, incluyéndose. No, yo no me saco de la lista. Viene la pelota para afuera, sí. Claro, hay que tener un recuerdo con este jugador, Balón de Oro. Bueno, es el primer Balón de Oro. Campeón del mundo, campeón de Europa, campeón español. Qué bárbaro. Sí, es el primer Balón de Oro, Fabián, que juega en el estadio de Barcelona. Sí. Fabián, en la pantalla está saliendo la recaudación del día de hoy de Barcelona. Ya, ¿cuánto es? ¿Un millón? 42.825. ¿42.825? ¿Cuántas personas? 41.603 personas. Pagadas. Así es. Ahí está la descripción. Fuera... General, tribunas, palcos y suites adicionales. Fuera de socios, y remarco socios porque Barcelona en este proceso y con Alfaro y Ceballos tiene cerca de 10.000 cotizantes y además dueños adicionales de suites, o sea que tranquilamente en el Estadio Monumental hay, no sé, 60.000, bajito. Hernán Feller nos sigue también a través de DirecTV Sports en Buenos Aires, amigazo. Grande Feller. Gratos recuerdos deja por acá cada vez que viene. ¡Epa! ¡Epa! Hernancito Feller. ¡Epa! Un personaje. Sin nombres. Rompa códigos. Cuide los códigos. Pelota corta, balón que viene ahora para el equipo peruano. Está con Rivadero. Por acá pasó un Rivadero cordobés de Belville o de Belville. La tierra de Kempes también. Francisco Amancio Rivadero, que jugó en Liga de Quito. Se van los peruanos. ¡Atención! Viene Banguera, remata, golazo. Golazo peruano. ¡Qué golazo de Ponce! ¡Golazo sensacional! Se paseó, se floreó en la zona de las 18 yardas y levantó con una clase bárbara. Se lo merecía San Martín porque al margen de los errores de su arquero que descuadraron
descompaginaron a su equipo. Nos regala Ponce una pinturita. Miren el arranque. Se metió como un relámpago dentro del área. Nadie lo podía parar. Y ayudado por un defensor, descoloca Banguera. 4-3. Partidazo esta noche en la fiesta amarilla de Barcelona. Hay cambio en Barcelona, Cristi. Sí, se va entre los aplausos y la ovación del público. El número 91, mientras hace una venia en el centro del campo de juego. Ronaldinho, va a ingresar el número 13, Eli Esterilla. Se va a demorar un poquito la salida de Ronaldinho porque tiene que, en este caso, despedirse de todos los compañeros. Pero el número 13, Eli Esterilla, es el llamado a salir, es el llamado a ingresar a la cancha. Bueno, parece más la tarde de despedida de Ronaldinho que la noche de presentación del equipo. Pero la gente le reconoce el espectáculo que dio definitivamente. Y con los atenuantes que implica la edad y lo que pasa en el momento actual de la carrera de Ronaldinho, su presentación técnica, sus pinceladas, sus pases y ser parte del show como lo implica despedirse así es digno de resaltar. Eli Esterilla, un joven ecuatoriano que necesita consolidación este año, bueno, reemplaza a Ronaldinho y también quedará para su anécdota. El abrazo con Almada, el agradecimiento también del técnico uruguayo para este hombre que aportó para la gran convocatoria, porque Barcelona y más que nunca necesita dinero para superar su crisis económica. Se fue Ronaldinho. El estadio lo ovacionó al crack brasileño. Ahí está con todo el cuerpo técnico, cuerpo médico, con toda la gente de Barcelona. Ingresó un chico con futuro, con aspiraciones, como Eli Esterilla, número 13, Eli, ¿no? Sí, el número 13. Bueno, con respecto al gol de San Martín, otro valor interesante del equipo peruano es el Junior Ponce, que arrancó el partido en 9 y cuando el ingreso de Ibérico fue a trabajar a la derecha. A puro diagonal, otra vez una defensa que no achica bien, que no atina a cortar ese circuito, y el desvío incluido en el taco de Velasco hace que logre definir por encima del cuerpo de Banguera. San Martín empezó a manejar la pelota otra vez, Barcelona se relajó post el cuarto gol. Parecía que nada iba a ocurrir en cuanto a situaciones, porque está medio liquidado todo, pero llegó el recurso individual y a puro talento el descuento. Saludos al colega y amigo Andresito Espinosa, que nos sigue a través de DirecTV Sports en Quito, el de la 94.5. Lo vimos a Robin Novoa arrancando con todo. Se viene San Martín. San Martín con el balón. Atención, buena posibilidad. Y se perdieron. Se perdieron el empate los peruanos. En una gran corrida sobre el sector derecho, que bien real, el argentino pasó al ataque, mete miedo ese disparo, lo tenía el 4-4. Los cambios potenciaron a uno, San Martín sigue en partido, sobre todo después del cero gol, y Barcelona volvió a esos momentos de muy poca intensidad, en donde mira cómo la pelota se mueve en su mitad de cancha, y se parece mucho al primer tiempo con Calderón y no con Osvaldo Mina en el tiempo que estuvo del ex seleccionado ecuatoriano. Cerquita acá, después de ese remate con la pierna izquierda, le tocan en medio de los centrales, a la espalda de los medios centros, y termina con ese envío cerquita del arco de Banguera. Hubo variante en Barcelona. Se la toma en serio San Martín, que quiere empatar, pero ya está Barcelona. Pelota que la rechaza Pineda. Falta, infracción sobre el costado izquierdo. Eric Castillo, el número 16, quien ingresó por Cristian Penilla, el número 17. Eric Castillo, un hombre que siempre ha respaldado el técnico Almada. Un mejor segundo tiempo de Penilla, con más vocación ofensiva y no con tanto inicio de juego como le tocó en la primera parte. Le quedan 9 minutos a la fiesta amarilla. Con el nuevo Hot Pack Weekend ya puedes disfrutar de la mejor programación de Playboy y Venus durante todo el fin de semana. Actívalo por tan solo $10, incluido impuestos, marcando el asterisco 8179 numeral. Consulta tu saldo las 24 horas en el canal 100. Y los equipos ecuatorianos siguen su actividad. Liga mañana enfrenta al Deportivo Cali. Emelec va por concederle la revancha a Alianza Lima en la ciudad de los Virreyes. Y Católica también enfrenta en la tarde Edil al Municipal de Lima. Los equipos ecuatorianos en plena actividad antes del arranque del torneo, que usted lo seguirá por DirecTV Sports desde el próximo 5. Alistándose ya Liga de Loja también con Jaime Villavicencio y Junior Villavicencio para intentar de hacer un buen equipo para devolverlo a la Serie A del fútbol ecuatoriano.
Les cuento que... es el compromiso. Les cuento que lo logré. ¿Sí? El selfie. Muy bien. Lo logré. Muy bien. Qué bueno. Un equipo un poco más normal ahora Barcelona. Doble pivot definido ahora sí con Castillo Minda. A la izquierda, Eric Castillo. A la derecha, con perfil invertido, Eli Esterilla. Detrás del 9, que es Chivo Suárez, el Quitu Díaz. Ya sin la presencia de Ronaldinho. Esto es más Barcelona, prototipo 2016. Allí la pelota la protege Real. Falta contra él de Castillo. Hay tiro libre. Hay dos Castillos. El mortero, que juega en el medio. El patrón del medio sector. El hombre que pone el rigor en la media cancha. Y Eric. Cuando se va al ataque, los peruanos con Ibérico. Ampuero busca salir. Le impide progresar en ataque Eli Esterilla. La pelota viene atrás de el 10 Sánchez. Reategui. Báez. Toca muy bien. Cristian Ortiz. Ya está para resolver Aymar. El morocho defensor zaguero del equipo de el Barcelona. Nuevamente la pelota con Báez. Casi 39 minutos, le quedan 6 a la noche amarilla. Una gran respuesta de la hinchada de Barcelona para apoyar a su equipo. Llegó Fox Max a DirecTV prepago. Solicítalo ahora desde tu saldo, desde tu plan básico, perdón, por solo 6,18 semanales y aumenta tu diversión. Consulta tu saldo las 24 horas en el canal 100. Un abrazo para Carlitos Espinosa, para Diego Montes de Oca, para toda la gente que sigue insistiendo, bueno, acá con nuestro hashtag Noche Amarilla en DirecTV. Faltan algo más de 7 minutos y el tiempo como para ir pensando en figura. No sé si se animan Cristi y Carlos en la parte baja. Después seguimos nosotros con Fabián acá. Y nos está pidiendo la hinchada los 7 goles del partido para que los puedan ver luego en el resumen, en el compacto al final del compromiso. Preparados entonces con eso, con el compacto, compañeros de DirecTV Sports. Un abrazo para don Alex Ripalda Burgos y toda su familia. Con pantalla gigante acá en Guayaquil. Fabián. Están... en la señal de DirecTV Sports. Abandona Ronaldinho en estos momentos el camerino. Ya lo está esperando la furgoneta que lo va a desplazar también al hotel. Y se va a retirar del Estadio Monumental. Aprovecho también para enviar un saludo a la Ciudadela. ¿Se va en la madrugada, Cristi? No, mañana. Ah, ya, mañana. Sí, siga, siga. Ciudadela Los Esteros, un abrazo de la casa de Carlos Luis. Mi hermana reunida, todos observando la noche amarilla en DirecTV. Si muy yo, bien. Fabián, si yo lo logré a lo lejos, Cristi lo logró muy, pero muy cerca el selfie con Ronaldinho. Bueno, pero hay otros atributos. No me queme, por está favor. Está bien, pero hay una diferencia Gales. Grande entre uno hay y otro. Hay una diferencia, claro. Pues. Ahora se va con todo Sánchez. Que va más allá de la estatura, por ejemplo. La sí, pelota sí. En ataque con el equipo peruano. Nuevamente Sánchez. Cambio sobre el sector derecho. Allí viene Ponce, que nos regaló el tercer gol. La controla en el medio Sánchez. Cerca estaba Rivadero. Infracción del Quitu Díaz. Jugador del partido, el Quitu es la figura, ¿no? Sí, estuvo de los 4 goles en 3. Bueno, salvo el Quitu ahora, el Chivo Suárez. Sí. Los otros 8 jugadores detrás de la línea del balón. Iniciativa netamente de los peruanos que luchan por convertir el empate acá en la noche amarilla. Allá va otra vez Rivadero. Apertura de juego hacia el sector derecho. El balón queda con Real. Recupera el Barcelona. Intentó colarse por la banda izquierda Castillo. El Chivo que está más adelantado, lateral que viene para Pineda. Quitu Díaz, Carlos Cristi, no sé. Sí, me sumo, Quitu Díaz. Definitivamente bueno. Sí. Abrazo para Fausto Lucas también, que eligió el Quitu Díaz en Noche Amarilla en DirecTV como una de las figuras. Ustedes pueden seguir participando con nosotros, voten. Les pasó el Quitu, Ronaldinho, hay otro nombre por ahí. Ya está Banguera. Saca largo Banguera. Pelota que puede ganar la Díaz. Hay falta, sí, señor, contra Báez. El Quitu Díaz se trató de sacar de encima. Por velocidad contra física. Contra Báez y la pelota ahora se va fuera del campo de juego. Iba a ser difícil que Díaz le gane. Ahora, igual es un síntoma de cómo el partido se dio. Banguera en largo para el pivoteo de Esterilla y Díaz que vaya al espacio. Barcelona mucho rato intentó jugar a ras de piso, en corto, saliendo limpio. Ronaldinho también necesitaba la pelota así. Y el partido, por cómo lo plantea Almada ahora, termina cambiando. José Carlos. Carlos. Va a entrar Juan Diego Lee a la cancha con el número 22. Va a abandonar el terreno de juego Junior Ponce, el punta, con el 16.
está Sergio Peña también con el número 11 en el equipo peruano. Lo marcamos. Sí, efectivamente. Y Lee va a ingresar. Sí, señor, con la camiseta 22. Como Key del Swansea, no, este es Lee en cambio. Ahora, mucha gente joven en los peruanos. Sergio Peña, 20 años, ya hemos hablado. Allá va Castillo, Castillo, velocísimo, sigue Castillo, lo frenaron. El cierre que hace el zaguero Reategui y la pelota se va al tiro de esquina. Lee a la cancha. ¿Quién se va, Carlitos? Se fue Junior Ponce con el número 16. Juan Diego Lee con el 22 ingresó. Con el 22 en el equipo del Chemo del Solar. ¿Quién va al cobro del tiro de esquina? Siempre el dueño del balón, el Quitu Díaz. Otra vez un pase largo buscando la velocidad y atacar el espacio. Velocista Eric Castillo, acá no logró el centro para que Chivas ahora defina. Damián Díaz, ex Rosario, ex Boca, ex Universidad Católica. Volviendo nuevamente después de tres años a la representación del Barcelona de Guayaquil. Juan Diego Lee, 20 años, es decir, termina de San Martín con chicos muy, pero muy jóvenes. Cerrando esta noche amarilla. Viene a recuperar la pelota por la banda derecha. El jugador Sánchez. Con el nuevo Hot Pack Weekend ya puedes disfrutar de la mejor programación de Playboy y Venus durante todo el fin de semana. Actívalo por tan solo $10, incluido impuestos, marcando el asterisco 8179 numeral. Ampuero. Ampuero tocando con Peña. Ya se va la carga el cuadro peruano. Lo quiere empatar. Entra Pineda. Se adueña de la pelota. Vuelve a recuperar Peña. Viene el tiro centro. ¡Qué peligro! ¡Atención! ¡Ahí está! ¡Se perdió! ¡Ortiz se perdió el empate! Les iba a decir, un mejor primer tiempo de los peruanos en el ofensivo. Sobre todo porque no había un rival que atacaba, que defendía de forma organizada. Era lo contrario, Barcelona muy desarmado. Y en cada pelota larga era un mano a mano, era una situación favorable. Ya Barcelona replegó hace muchos minutos y a pesar del control territorial y de posesión de balón, no había tenido situaciones el equipo peruano para poder complicar. Esta es la primera. A la espalda de Velasco, le gana, le explota en la posición y termina ese remate muy por encima del arco de Banguera, pero que trajo complicaciones de Luis Enrique Ibérico, Carlos, quien ingresó en el segundo tiempo. ¿Sí, Carlos? Dos minutos de adición. También confirmar el itinerario de Ronaldinho el día de mañana. Visitará por la mañana las inferiores del Barcelona Sporting Club y luego a las 4 de la tarde ya tendría que estar partiendo para España. También hay reporte de sintonía en Los Ángeles con Víctor Manuel y Carlos Víctor Mestanza, que nos siguen a través del DirecTV Play. Todo el mundo enchufado en la señal exclusiva de la noche amarilla. Y ya se viene el campeonato desde el próximo día viernes. Un abrazo al Kipe Adún, a Carlitos Guerrero, al doctor Yanguan Soto y a su familia. Félix Wong, que están siempre pendientes de la transmisión. La última vez que Barcelona ganó una noche amarilla, dijimos, fue contra Millonarios 2010. Le voy a dar el equipo de aquella tarde del 16 de enero. Solo repite uno, que es Máximo Banguera. Después estaba Omar de Jesús, José Perlaza, Sombrita Hurtado y Giovanni Nazareno. Henry León, Fernando Hidalgo, Chucho Bolaños, Matías Oyola, Cocacho Macías, Zamudio y Pablo Palacios. Se va la carga San Martín. Allí está atacando el conjunto peruano. Salió Banguera y se quedó con la pelota. Se la sacó al Chico Ortiz en una gran arremetida del equipo de San Martín. Se jugó entero el portero Máximo Banguera para en el mano a mano salvar una situación que pudo haberlo complicado a Barcelona sobre el final del partido. Dos equipos, está clarito, ¿no? Barcelona en esta presentación, sí. El talentoso para atacar y el que tiene tantos inconvenientes para defender. Y ya no desorganizado, no tomándolo mal parado, sino hasta agrupado por cómo conformó la mitad de la cancha. Mucha gente que ya se fue Ronaldinho, pues comenzó a abandonar el estadio. El árbitro indica que no va más. Final del partido. Ha ganado en la noche amarilla Barcelona por 4-3 al Universidad San Martín. Aquí en el Estadio Monumental. Pasó con su clase y categoría Ronaldinho, haciendo un gran tandem con
el Quito Díaz, que fue la figura del partido. Y saludamos también a la gente que está acá, Alex Pincay, Carolina López y Pablo Vélez. Nos agradecen por el trabajo que hemos hecho acá siempre de la mejor manera con todo el equipo técnico de narradores y comentaristas de prensa de DirecTV Sports para el público. Y muchas gracias a ustedes por estar con nosotros. Se vienen cosas grandes para este 2016. Triunfa Barcelona por 4-3 frente al equipo peruano, que deja una gran imagen también. Abrazo para Carlos Espinosa, para Roberto y Alfredo Cuentas, pendientes de la sintonía de DirecTV Sports. Y está...